No es Cumanayagua uno de los municipios que reporta índices elevados de pérdida en el consumo de energía eléctrica. Aún así, al cierre de cada mes constatan diferencia entre la facturación y la energía que entra por barra al territorio. Por mucho esfuerzo que realizamos, no en todos los meses, como había explicado, se cumple con las expectativas de facturación de la energía consumida en el territorio a partir de la energía que entra por barra, que podemos medir mensualmente con mucha disciplina también el día primero y dos de cada mes todas las fronteras del municipio para saber con exactitud cuánta energía ha consumido el municipio durante cada mes, porque existe un nivel de pérdidas técnicas que están necesariamente en la distribución natural propia por la naturaleza de la distribución de la energía eléctrica. Existe, y ese nivel lo tenemos bien identificado. En correspondencia con los clientes que cuenta la municipalidad, detectan al cierre de cada facturación índices de energías destinados al territorio que no cobraron por una u otra razón. Ante la pérdida que registran, adoptan acciones en la municipalidad. A partir de un nivel de acciones que estamos realizando con los lectores cobradores y haciendo una buena reunión de inicio de facturación, dándole todos los elementos, diríamos, que demuestran que los niveles de consumo en los últimos meses tienen que aumentar por cada cliente. Y no así siempre el comportamiento que esperamos en la lectura de cada una de las rutas. Este municipio cuenta con 81 rutas, las cuales todas se leen según el plan previsto, de acuerdo a los días que traiga el mes, y por tanto se cumple con el plan de lectura. Por ahí comienza la disciplina para lograr una correcta facturación. Porque son pérdidas comerciales que solamente es energía consumida en el municipio y no facturada, en cada uno de los niveles de los clientes que tenemos. Tenemos clientes residenciales, clientes del estatal mayor y clientes del estatal menor. Y todos son controlados y leídos mensualmente con disciplina. En la búsqueda de indisciplina se elabora un equipo que, aunque insuficiente las acciones, ya registran quienes intentan alterar los consumos. Ante el hecho, proceden a lo que establece la ley, consistente en multas y pago retroactivo de la energía que dejaron de amortizar. Guillermo Martínez López, Notisur.